La NASA confirma la existencia de un universo paralelo. ¿Qué es esto? Científicos de la NASA descubren un universo paralelo. Me están cargando. Ah, bueno. El universo que descubrió la NASA en donde el tiempo va al revés. Está bueno para usarlo en Wall Street a esto. Oh, me va a llamar Evaristo ahora. Llama. Oh. No te digo. Oh, Dios. No te digo. Hola Eva, ¿cómo andás? Evaristo se llama Marcelo, pero los amigos le dicen Evaristo porque se cree que es muy listo. ¿Qué haces, Eva? ¿Cómo estás? Sí, me acabo de enterar. Me acabo de. Sí, me imaginé que vos también. Nunca te perdés estas. Sí. Estoy leyendo. Sí, estoy leyendo. Sí. Sí, pero frená con tu ansiedad porque no debe ser así. Ya sé que lo dicen. Ya sé que lo dicen los diarios. Ya sé que lo dicen los diarios. Por eso mismo te lo digo. Pero todos hacen referencia a una noticia de otro diario. ¿Me entendés? No hacen referencia a la opinión de alguien en particular. Todos hacen referencia. Pero es que no podés creer todo lo que te digan, querido. No podés creer lo que. Pero te gusta creer todo lo que te dicen. Cuando eras bien joven, creías en la tierra hueca. Hasta hace un poquito tiempo empezaste con lo de la tierra plana. Ahora estás tomando lavandina para no contagiarte de un virus. Frená un poco. Frená un poco. A vos lo que te pasa es que te encantan las conspiraciones. Te encantan las conspiraciones. Eso es lo que pasa. Vos déjame a mí, déjame a mí. No te preocupes. Yo te voy a dar la infoposta. ¿Sí? Vamos a hablar con uno de los número uno en Argentina. Voy a hablar con uno de los número uno en Argentina, que realmente sabe del tema y nos va a aclarar todo el panorama. Vos haceme caso, no te preocupes. Después te llamo. Quédate tranquilo, no tomes más lavandina, por favor. Chao. Por favor. Vamos a llamar a Gustavo Romero. ¿Sí? Gustavo Romero, científico del CONICET, profe de nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad de La Plata, uno de los número uno en Argentina, uno de los físicos más importantes que tiene nuestro país. Vamos a llamarlo a él. Bueno, como habíamos adelantado, tenemos a un invitado de lujo, el profesor Gustavo Romero, doctor en astronomía y bueno, y profesor de nuestra casa de estudios, de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas. Bueno, además Gustavo es investigador superior del CONICET y director del Instituto Argentino de Radioastronomía. Gustavo, muchísimas gracias por tu tiempo. No, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y es un gusto para mí estar aquí. Ya sabés por qué te hemos convocado, una noticia que ha recorrido el mundo, los medios de prensa argentinos, al menos algunos, no hicieron oído sordo a la novedad respecto a que, entre comillas todo, científicos de la NASA, ya con un título rimbombante, habrían descubierto o habrían encontrado evidencias de un universo paralelo. Así que, ¿qué mejor que ir a las fuentes, qué mejor que ir a los que están en el tema y los que saben, para consultarte respecto de cómo fue que surgió esta noticia realmente disparatada e increíble? Sí, de hecho es incluso más disparatada porque aparentemente el tiempo iría para atrás en ese universo paralelo, ¿no? Que en realidad Además. es el broche de oro a la noticia. Yo tomé conocimiento de que estaba circulando esto casi por casualidad, porque me empezaron a consultar algunos contactos que tengo en las redes sociales que no son de Argentina,
porque la noticia empezaba a resonar en otros países. Al principio yo simplemente lo deseché con un simple comentario, porque normalmente cuando empieza una noticia con esa frase "científicos de la NASA descubren puntos suspensivos" y luego hay un disparate, no hace falta demasiada investigación para poder darse cuenta que la noticia es falsa. Pero pasaron 2 días y me seguían llegando correos preguntándome por esto, y en el día de ayer, a la mañana temprano, me consultaron del diario La Nación, y entonces, bueno, eso me hizo poner a mirar con más detalle de qué se trataba en este caso la noticia, porque parecía persistir en el tiempo. Y al empezar a mirar un poquito cómo se había originado, quedé maravillado de todo el proceso que dio lugar a la generación de esta fake news, como se dice en inglés, noticia falsa, ¿no? Creo que tiene todos los ingredientes que tiene la generación de estas noticias cuando tiene mucha repercusión internacional. Generalmente todo empieza con hechos que son verídicos, en este caso un experimento que realmente existe, un experimento para la detección de un tipo de partículas que se llaman neutrinos de muy alta energía, que opera en la Antártida. Ese experimento se llama ANITA. Básicamente es un radiotelescopio que se eleva con un globo estratosférico a una altura de unos 30 kilómetros o más sobre la Antártida y detecta ondas de radio que producen partículas que son generadas por estos neutrinos cuando atraviesan la Tierra. En el año 2018 se publicó un artículo en una revista de física que se llama Physical Review Letters, por un grupo de personas que analizaba datos de este experimento y discutían la detección de un neutrino particular con este aparato. Un neutrino que tenía algunos aspectos, algunas propiedades, en particular la polarización en este caso, que no podían ser muy bien explicadas en el contexto de los modelos de física teórica que usaban los científicos para interpretar los datos. No cuadraba con lo que se esperaba. No, exactamente, pero digamos, son trabajos muy complejos donde se reconstruye los datos originales, la información original de la partícula primaria a través de cosas muy secundarias, cosas producidas por muchas interacciones. Entonces las fuentes de error son muy grandes y generalmente la gente no se asusta cuando hay cosas que al principio no encajan en la interpretación de algunos datos de estos experimentos. De hecho, este instrumento había detectado casi 50 de estos eventos y solo había problemas en la interpretación de 2 de ellos, que era lo que se discutía en este artículo. Si uno lo mira el artículo, es un artículo árido que no llamaría la atención al público general de ninguna manera. Entonces, cuando yo vi el artículo, digo, pero ¿y esto cómo puede ser que haya terminado en universos paralelos? Porque hasta aquí solo hay un detector en la Antártida y unas partículas, ¿no? Y la NASA. La NASA que, bueno, después vamos a ver de dónde salió la NASA, ¿no? Entonces, bueno, me puse a investigar un poquito y me doy cuenta que el origen de las primeras confusiones relacionadas con este artículo comienzan a suceder en el año 2018, poco después de que sale, cuando uno de los autores del artículo da una entrevista a un medio periodístico de la universidad en la cual él trabaja. Esto nace en 2018. 2018, sí, hace casi 3 años ya. Sí. El autor del artículo, uno de los autores, dio una entrevista a un medio periodístico de su propia universidad, que era la Universidad de Hawái. En esa entrevista, digamos que totalmente informal, él hace un comentario, quizás no del todo muy feliz, respecto a los aspectos, digamos, que no quedan del todo explicados en la interpretación del experimento, y sugería la posibilidad de que hubiese lo que los físicos llaman nueva física atrás del experimento. Nueva física generalmente significa alguna partícula actualmente no conocida y no predicha por el modelo estándar de física de partículas. Claro. Por supuesto, eso es una especulación sin mayor sustento que no figura en el trabajo original, sino es un comentario hecho por el autor, quizás un poco a la ligera, probablemente con la intención de llamar la atención sobre su publicación y que la gente vaya y la lea, ¿no es cierto? Es una práctica que no es recomendable, pero es bastante común en el ámbito científico. Uh-huh. Ahora, la cosa quedó ahí, esencialmente. El científico comenta al periodista que, en particular, esa partícula que ellos detectan podría ser,
un potencial, que violase lo que se llama simetría CPT, ¿sí? De carga, paridad y tiempo, que es una propiedad de simetría que satisface las partículas del modelo estándar. Entonces decir que se viola eso es como decir que la partícula es nueva y no pertenece al modelo estándar. Bueno, la cosa queda ahí, pero en el año 2020, una revista inglesa que se llama New Scientist saca un artículo de divulgación sobre el tema general de los universos, los multiversos o multiuniversos en las teorías de la física de partículas, que es un tema extremadamente especulativo, pero detrás del cual hay cierta actividad académica. De hecho, hay muchos modelos de universos, paralelos no es la palabra, de muchos universos, ¿sí? Desconectados, causalmente desconectados unos de otros. Y algunos de esos modelos invocan precisamente la violación de esa simetría CPT que había mencionado la persona que había hecho la investigación con ANITA, claro, el detector este de neutrinos. Hasta ahí, digamos, había simplemente una conexión entre las especulaciones en física teórica y una especulación a su vez de un físico experimental, pero no mucho más que eso. No es que se invocaba la detección de un multiuniverso, de otro universo por medio del experimento de ANITA, ni nada por el estilo, simplemente se hacía referencia a la cuestión. Y hay que esa información que ahora se bajó a nivel de divulgación, porque esta es una revista de divulgación, New Scientist, es levantada por un medio de Bangladesh que se llama Dhaka Tribune, si me acuerdo bien. Es básicamente un medio informático de las redes, digamos, digital, una aplicación digital de noticias un tanto sensacionalistas que digamos, funciona ahí en Bangladesh. Todo hubiera quedado ahí si fuese solamente una noticia falsa levantada o exagerada por un medio de un pequeño país. Pero en el caso de Bangladesh hay una cuestión sociológica que es muy interesante, que al ser una antigua colonia inglesa, lo mismo que la India, en Gran Bretaña hay muchas personas de nacionalidad Bangladesh o de nacionalidad india, también hay muchos pakistaníes, debido a la relación colonial que ha habido entre Gran Bretaña y estos países. Por lo cual es más fácil que en el ámbito de Gran Bretaña se levante una noticia de un medio publicado en la India, Pakistán o Bangladesh que si se publica en Argentina, Brasil o cualquier otro país en desarrollo, ¿no? Y es aquí que la levanta un medio de Londres, el Daily Tribune, si me acuerdo bien. Puedo estar confundiendo ahora los nombres de los diarios, y después lo levanta The Sun, que también es un medio bastante sensacionalista inglés, ¿no? De hecho, publica la noticia de señoritas así un poco ligeras de ropa. El recorrido que has hecho para enterarte de todos estos eslabones, digamos. O sea, sí, pero ahora, bueno, con Google y con todos los motores de búsqueda es bastante fácil, ¿no? Ir viendo las fechas de las publicaciones y ir rastreando, digamos, dónde se van mencionando las cosas. Y bueno, en cada una de estas iteraciones, en medios de, digamos, de semisensacionalistas o sensacionalistas, se van agregando ingredientes a la noticia que se levanta de New Scientist, que dentro de todo es una revista de divulgación seria, ¿no? Se produce el efecto uno descompuesto. Claro, exactamente. Y cada uno le da un toque. Por ejemplo, ya en la publicación de Bangladesh teníamos a los muchos universos y apareció la NASA. ¿De dónde sale la NASA? La NASA sale porque es una de las varias organizaciones que financió el proyecto del detector ANITA que está en la Antártida. Y en el artículo original publicado en Physical Review Letter, al final, en los agradecimientos, se menciona el apoyo de una beca, un grant de la NASA. Entonces, cuando lo levantan los ingleses, claro, los ingleses ya lo levantan con toda esta áurea de la NASA. Y ellos, bueno, agregan el tema de que como había una violación que se mencionaba en la entrevista original al científico de Hawái de la simetría CPT y el AT de esa violación de simetría es el tiempo, a esta altura los ingleses le agregan el detalle de que el universo va para atrás en el tiempo. ¿Sí? Entonces tenemos
que la NASA descubre desde la Antártida un universo paralelo que viaja o se mueve para atrás en el tiempo. Y esa es la noticia que se publica en Gran Bretaña, en 2 o 3 medios, y de ahí la empiezan a levantar de todo el mundo. Y llega a la Argentina en 2 días, ya la estaba reproduciendo, la reprodujo Clarín, Página 12. Entonces, es una bola de nieve que estuvo como latente durante casi 2 años, después de la primera entrevista de divulgación o de extensión que hizo uno de los científicos que participó en el experimento original, y por una quizás falta de rigor a la hora de expresarse en lo que hace a los aspectos más, digamos, que están en discusión de su propio artículo, da lugar a una especulación que estalla 2 años más tarde en un ambiente en el cual probablemente se hayan dado las condiciones sociológicas y económicas para que no hubiese otra noticia. Estamos en medio de una pandemia, el público está saturado de noticias de la pandemia, no hay tantas noticias en el mundo porque en la mayor parte de los sitios se está en cuarentena. Entonces, bueno, de repente esta noticia aparece en un medio inglés y la levantan de todo el planeta y entra un crecimiento exponencial a repetirse y a publicarse en todo tipo de medios en forma acrítica. Entonces, yo creo que... Sí, no, decía, más allá del fenómeno físico en sí que ha ocurrido y que se puede entrar en detalle, y vos lo decías en una publicación de tus redes sociales, clásico ejemplo de cómo se construye una noticia falsa para generar impacto. Exacto, yo creo que es un caso arquetípico para que un sociólogo haga un estudio de cómo se propagan y cómo explotan en determinado momento estas noticias que pueden a veces permanecer latentes por años, como es en este el caso. ¿Cuáles son los elementos que hacen que la noticia después, en ciertas circunstancias, tenga una profunda repercusión? En este caso, los comentarios descuidados que hizo uno de los científicos que participaron en la investigación original, el hecho de que un medio de divulgación la haya usado en un contexto diferente a la noticia original, relacionado con un tema que suele cautivar a la opinión pública, como es el de los universos múltiples, o las discusiones teóricas y académicas sobre posibles universos múltiples, y de ahí que un medio inescrupuloso lo levante en unas condiciones tales que esa noticia queda visible en un ámbito de alta exposición como es Gran Bretaña. Claro. Entonces, una falta de rigor, a su vez, por parte de los periodistas, a levantar de un medio desconocido una noticia de la cual no hay referencia alguna, se produce una explosión de información falsa debido a las circunstancias en las cuales se publica en Gran Bretaña la noticia, ¿sí? Y de repente la tenés reproducida en cientos de medios en todo el mundo, en forma crítica. Yo creo que hay varias lecciones para sacar de eso, para los periodistas, para el público en general y para los científicos, ¿sí? Para los científicos yo diría que lo más importante es que aprendamos a, cuando hablamos en forma no técnica de nuestras publicaciones, no tendamos a exagerar los aspectos especulativos que en el contexto académico normalmente no figuran y a veces, para llamar la atención sobre nuestro trabajo, no los reportamos en la forma rigurosa que deberíamos hacerlo. Para el gran público creo que la lección es que claramente hay que ser escéptico respecto a noticias que son publicadas en medios de prensa de carácter general, sobre todo si no se dan referencias claras de cuál es el origen de esas noticias y más aún, si son noticias de un carácter extraordinario, como por ejemplo que se descubre un universo paralelo. O sea, es de esperar que si alguna vez se descubriese algo de esa trascendencia, no sea comunicado por diarios que hablen de la NASA en términos genéricos, sino por la propia NASA, ¿no? Que sería la principal... Bueno, iba a decir eso, ¿no? Uno puede incluso entrar en la página web de... Obviamente. Quiero remarcar, bueno, hay muchos puntos para remarcar de lo que describís, ¿no? Pero uno en particular, haciendo lo que puede ser un mea culpa hacia nuestra área, ¿no? El hecho de que ese arquetipo que puede tomar gran parte de la sociedad del científico, que si lo dice un científico, es, entre comillas, palabra santa. Entonces, tiene mucho peso lo que pueda decir un científico del área que sea, ¿no? En este caso, la física, la astronomía, la medicina, por ejemplo, hoy más que nunca. ¿Cómo medir las palabras y cómo tener cuidado lo que se expresa?
Sin duda, yo creo que es algo que tendría que, hasta cierto punto, enseñarse más en los ámbitos académicos, porque los científicos son personas como cualquier otra y tienen las mismas deficiencias que pueden tener las demás personas. No tienen por qué ser expertos en hacer extensión científica, en comunicar ideas. O sea, son expertos en hacer investigación científica. Pero después, cuando salen de esa área, pueden cometer distintos torpezas que cometemos todos en nuestra vida cotidiana. Si a mí me piden a veces que explique cosas que son ajenas a mi ámbito, realice cosas, tareas para las cuales no estoy capacitado o entrenado, puedo cometer errores. Entonces, si soy una persona prudente, voy a tratar de no abusar de mis credenciales como científico, aplicándolas a ámbitos donde no corresponde. Y si tengo que hablar de mi trabajo en términos no científicos, lo voy a hacer con el mayor cuidado y de la manera más conservadora posible a fin de evitar errores de este tipo. Entonces, creo que tener conciencia de lo fácil que se puede generar un malentendido que llegue a escala planetaria, como puede ser el caso de esta fake news, es importante para no cometer nosotros errores que en el ámbito, digamos, de las ciencias astronómicas a veces pueden ser inocuos o parecer inocuos, pero por ahí sí co ocurre en el ámbito de las ciencias médicas, pueden ser realmente perjudiciales, ¿no? Exactamente, exactamente. Hay tanto para hablar sobre eso, pero bueno. Vos nombrabas hace unos minutos que esto se genera, ¿sí? O sea, como hecho científico, como trabajo científico, a partir de una investigación con un radiotelescopio en la Antártida, que capta la radiación que producen ciertos neutrinos, ¿sí? Al atravesar la corteza de hielo antártica. Y que uno de los eventos, uno de los fenómenos observados, no cuadraba con lo que los modelos actuales predicen. ¿Qué serían los neutrinos y por qué la importancia, digamos, de estudiarlos? Los neutrinos son partículas elementales. De acuerdo al modelo estándar de las partículas elementales, hay 12 partículas elementales, 6 de ellas son lo que se llama hadrones, los quarks, y otras 6 son leptones, ¿sí? Los hadrones se pueden combinar entre ellos y forman el núcleo de los átomos. Y los leptones, los más conocidos, son los electrones, que hacen que el átomo sea eléctricamente neutro, formando las capas exteriores de los átomos, y los otros dos, las otras dos leptones pesados, que son el muón y el tau, son como electrones más masivos, con la misma carga que el electrón, pero que viven muy poquito y decaen produciendo partículas que se llaman neutrinos, ¿sí? Los neutrinos tenemos de tres tipos y son partículas que solo interactúan por medio de la interacción débil con la materia. Eso hace que sean partículas muy difíciles de detectar porque son muy penetrantes, o sea, prácticamente no ven a la materia excepto cuando interaccionan con ella por medio de esa fuerza débil que es muy, muy tenue, ¿sí? Entonces, los neutrinos son partículas difíciles de detectar, pero por eso mismo interesantes para ser detectadas, porque escapan de las fuentes que los producen prácticamente sin ser alterados por procesos que ocurran en la fuente o procesos que ocurran en el espacio que nos separa a nosotros de las fuentes. Entonces traen la información original del ámbito en el cual se produjeron. Ahora, para detectarlos en general, lo que se hace es detectarlos indirectamente, porque atraviesan los detectores por lo general. Entonces, los detectores que se están actualmente construyendo no detectan directamente al neutrino, sino a partículas que son creadas por los neutrinos al interactuar con grandes cantidades de materia. Claro. ¿Qué materia? La Tierra, básicamente. Entonces, estos telescopios, en vez de mirar hacia el espacio, miran hacia la Tierra. Los neutrinos vienen del otro lado del planeta, atraviesan el planeta y en algún momento pueden llegar a interactuar con algún núcleo de la, con algún átomo del núcleo del planeta Tierra. Ahí producen una partícula, que es un tau o un muón, ¿sí? Que si se propaga por el hielo puede producir luz Cherenkov, que detectan ciertos instrumentos como Ice Cube, o en el campo geomagnético de la Tierra pueden producir emisión de radio, y es esa emisión de radio la que detecta este radiotelescopio sostenido con un globo arriba de la Antártida que se llama ANITA. Entonces, ANITA es un instrumento radioastronómico que mide ondas de radio que producen partículas cargadas fruto de la interacción de neutrinos que vienen del espacio y
se convierten en estas partículas al chocar con un núcleo de materia terrestre. ¿Sí? Y Ice Cube es otro instrumento que está trabajando también en la Antártida. Sí, IceCube es un instrumento que está enterrado en el hielo, tiene 1 kilómetro de lado, consiste en tubos fotomultiplicadores que detectan luz que se produce por las partículas, en particular muones, cuando se mueven más rápido que la luz localmente en el hielo. Entonces se produce una especie de flash que se mueve desde abajo hacia arriba y eso permite identificar, a medida que se van encendiendo distintos tubos fotomultiplicadores, la trayectoria del muón, y de la trayectoria del muón después se puede inferir la trayectoria del neutrino original. Uh-huh. Ahora, IceCube lo que detecta son neutrinos de menos energía, energías hasta 100 teraelectronvolts. En cambio, este instrumento radioastronómico, ANITA, lo que detecta son los más energéticos de todos, hasta un EV, ¿sí? O sea, eso es 10 a la 18 electronvolts, ¿sí? O sea, 1 millón de veces más que la energía de los neutrinos de IceCube. Muy energético. Por eso es que está a una gran altura, ¿no? Para poder captar la radiación electromagnética producida sobre grandes regiones de la Tierra. Y después la otra pregunta es, ¿por qué lo ponen en el polo eso, ¿no? ¿Por qué en un lugar tan, tan inhóspito como ser el polo sur? Y la razón es por las condiciones meteorológicas. Las ondas de radio que generan estas partículas son de longitud de onda relativamente muy baja y requiere su detección que no haya interferencias de ninguna clase, y eso en el polo sur está prácticamente garantizado, y que además la atmósfera sea muy seca, ¿sí? Y bueno, eso de nuevo en el polo sur se cumple. Claro, estudiar los neutrinos de alguna manera e intentar tener una comprensión de ellos es llegar a comprender la materia en sí misma. Por un lado, exactamente, por un lado nos ayuda a comprender la materia. De hecho, algunas aplicaciones de estas tecnologías de detección son también para tomografía de la Tierra, ¿no? O sea, no solo podemos estudiar el espacio a través de los neutrinos y la información que nos traen de la fuente, sino a través de, digamos, dónde son absorbidos los neutrinos en la Tierra, podemos hacer tomografía o reconstruir imágenes del interior terrestre con una resolución que si no, no sería imposible. Entonces hay muchos aspectos interesantes de la naturaleza que podemos comprender mejor estudiando a los neutrinos, desde las fuentes más energéticas y violentas de partículas que hay en el universo, como son los cuásares, digamos, donde se generan estas partículas que llegan a la Tierra, hasta la propia Tierra. Excelente. Gustavo, muchísimas gracias por echar luz a todo este barullo, a toda esta situación. Un placer escucharte. Realmente. Oh, es un gusto. Gracias, Diego. Hasta la próxima. Chao. Bueno, genial lo que nos ha contado Gustavo Romero. Realmente increíble. Ahora tengo que llamar a mi primo, Evaristo, para cumplir mi promesa. Pero bueno, antes, si te gustó el video, dale like o me gusta. Déjanos tus comentarios en la caja de comentarios. Para nosotros eso es muy importante. Suscríbete al canal y cliquea en donde está la campanita, porque eso hace que cuando carguemos un video vos recibas el aviso que hemos cargado nuevo material. Gracias por acompañarnos una vez más. Y bueno, y muchísimas gracias a Gustavo Romero, profesor de nuestra facultad, por aclarar de manera magistral lo que ha pasado acá, que realmente es increíble. Chau, hasta la próxima.